Comunidad educativa de la Escuela Rural de Las Palmas piden solución a problemática del pozo séptico en Río Frío. No han ingresado a clases por malos olores. En reunión con la alcaldía de Río Frío, secretario de Obras dice que ya está lista la disponibilidad presupuestal para estas. Rector de la UCEBA dice que en ceremonia simbólica de grado realizada fuera del alma mater falsificaron su firma y la de decanos. En deportes, deportistas tulueños participarán en primera válida de ciclomontañismo del año. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Aquí están las noticias. Dos hombres fueron capturados por provocar incendios de forma intencional en zona rural del municipio de Yotoco. La conflagración fue ocasionada en el sector conocido como El Polvorín, zona rural de Yotoco. Los capturados dos hombres de 18 y 25 años. El cuadrante del municipio de Yotoco logró la captura de dos individuos por información ciudadana, quienes de una manera irresponsable y totalmente irreprochable encendieron fuego a unos pastos secos. Estas personas inclusive fueron objeto de examen psicológico para descartar que tuvieran alguna situación, alteración mental. Y uno de los dictámenes arrojó que estaban en sus cinco sentidos. Son personas que irresponsablemente lanzaron un fósforo al pasto seco, se encendió, pero no hicieron nada por apagarlo, y ya cuando intentaron controlar esta llama ya estaban salidas de control. Los incendios provocados por estas personas fueron controlados por el Cuerpo de Bomberos y las unidades policiales del cuadrante, quienes en primera instancia conocieron el hecho. La ciudadanía inmediatamente llamó al cuadrante, se logra la captura de estas personas, con apoyo también de los organismos de socorro se logra, y de la misma comunidad, se logran controlar estos incendios. Son personas que encienden el fuego en el pasto y no hacen nada para tratar de apagarlo, entonces es una acción que se podría catalogar como una acción demencial. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de daño en los recursos naturales del artículo 33 de la Ley 1453. Mientras tanto, una vivienda en el municipio de Sevilla resultó afectada con el sismo registrado en la tarde de este lunes con epicentro en el Nevado del Huila y que se sintió en gran parte del suroccidente colombiano. Afortunadamente, no hubo víctimas. El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento sísmico de magnitud 4.7 se registró hacia las 4 y 7 de la tarde este lunes 28 de enero con epicentro en el Nevado del Huila. El fuerte temblor se sintió en el Valle del Cauca y otras regiones del país. El único daño reportado por los organismos de socorro se registró en el municipio de Sevilla, norte del Valle, donde el techo de una vivienda de bareque colapsó. Según fuentes bomberiles, la casa se encontraba deteriorada y no se reportaron personas lesionadas. La comunidad educativa de la Escuela Rural Nemesio Rodríguez Escobar, sede de la Gran Colombia, protestó hoy ante la alcaldía de Río Frío para pedir soluciones a la problemática del pozo séptico por el cual no han podido iniciar clases. Padres de familia, docentes y estudiantes se acercaron a la alcaldía de Río Frío para pedir solución que les permita por fin ingresar a clases sin malos olores. Estamos aquí en la alcaldía municipal de Río Frío tratando de solucionar el problema que inició desde ayer. Nos declaramos todavía en paro. Estamos aquí en la alcaldía con la Secretaría de Gobierno y en la problemática que se sigue dando, porque todavía no hemos llegado a una pronta solución. La comunidad educativa anunció que no llegase a un acuerdo con la alcaldía para la solución de su problemática, acudirán a otras instancias de orden departamental y nacional. Por su parte, el secretario de Obras Públicas del municipio de Río Frío, en comunicación con CNC Noticias, informó que conoce la problemática y se trabaja en el proceso para solucionar la situación de los pozos sépticos. Efectivamente, el día de hoy en la mañana asistí a una reunión con la comunidad allá en la escuela de Puerto Fenicia, en la Gran Colombia, donde les expliqué el motivo por el cual no se había podido ejecutar el proceso de la construcción del pozo séptico. En el mes de diciembre, pues yo hice los diseños y el presupuesto,
para realizar esa obra, pero me fue imposible realizarla por los tiempos del cierre fiscal. Yo me comprometí con ellos y con el rector de que apenas abrieran presupuesto acá en Hacienda, pues yo sacaría el certificado de disponibilidad y estaría a realizar ese proceso. Esta mañana les dije lo mismo, ya tengo la disponibilidad presupuestal en este momento. Ya estoy sacando los estudios previos para ver si puedo colgar el día de mañana o por más tardar el jueves en la mañana. Ya me comprometí con ellos, es una mínima cuantía. La obra, ya les expliqué cómo iba la obra, ellos pues quedaron de acuerdo y pues dicen que no mandan los niños hasta que no esté la obra. Les planteé muchas propuestas, les dije que les colocaba a funcionar el pozo séptico mientras que la obra iba avanzando en la ejecución. Me quedé con compromisos de enviarle lo que es la disponibilidad o documentos que sean necesarios para que ellos tuvieran la plena tranquilidad de que la obra se iba a ejecutar. Frente a falsas cadenas de WhatsApp que predicen terremotos, el gestor del riesgo de Tuluá, Edwin Triana, recordó a la ciudadanía que los sismos no se pueden predecir, pero que sí se puede estar preparado y tomar precauciones frente a los temblores cuando estos ocurran. Es importante recalcar que los temblores no son posibles de predecir. Hay que estar preparados para que ocurran en cualquier momento. Y frente a eso tenemos que tener mucha conciencia de que los mejores preparados son los que saldrán mejor librados de estas situaciones. Primero que todo, tener muchísima calma, las recomendaciones que siempre se tienen, evacuar el sitio donde se encuentre lo más pronto posible, dirigirse a las zonas seguras. Ayudado en el tema de señalética, que lo deben tener todos los edificios que atiendan público, servicios de salud y demás. Y si estoy en la casa, pues intentar salir lo más pronto posible, abrir la puerta, por evitar que las puertas se tranquen por los movimientos que puedan presentarse y los marcos colapsen, no meterse debajo de mesas ni debajo de los marcos. Lo importante es hacerse al lado de las columnas, en concreto, que tengan, pues, que cumplan la norma, y de lo contrario, mejor evacuar el edificio e ir hacia una zona despejada donde no hayan postes ni cableado ni árboles que puedan llegar en un momento a caer. Entonces, estas son básicamente las recomendaciones, y tener siempre a mano el tema de papeles, llaves, dinero, todo lo que es documentos, y si tengo medicamentos que debo tomar, pues tenerlos también a la mano y siempre saber dónde están para en cualquier momento poder tomarlos y salir prontamente del sitio. Esas son las recomendaciones para poder estar preparados de alguna forma y minimizar los riesgos de que algo nos pueda pasar. El pánico por el temblor registrado el pasado lunes generó la evacuación de varios edificios en Cali. Sin embargo, el director de gestión de riesgo del Valle del Cauca entregó un parte de tranquilidad en todo el departamento. Sin novedad, un temblor bastante fuerte. Estamos esperando el tercer informe del Observatorio Sismológico para saber verdaderamente cuál fue su intensidad. Por lo pronto se está manejando 5.2 y 9 kilómetros de profundidad. No hay más situación, no hay ninguna otra consecuencia, no se ha reportado, por lo tanto el Valle con tranquilidad hasta el momento. Tras la inauguración del bulevar de la calle 25, el alcalde de Tuluá dio a conocer que se construirán nuevos andenes en otros sectores de la Villa de Céspedes. Ahora que estábamos revisando la entrega de este centro cultural, también es necesario terminar todo alrededor del centro cultural en andenes para que el acceso al mismo centro cultural sea mucho más fácil. Entonces, esta cuadra, entre la tercera y la segunda, pues la vamos a habilitar también. Queremos que la calle 25 se complete desde la carrera 22 hasta el parque Boyacá, que las personas que quisieran caminar desde ese sector hasta el centro lo pudieran hacer por unos andenes que tienen todos el mismo nivel y las características que se requieren hoy. El parque Boyacá lo vamos a recuperar completamente a todo su alrededor, tanto las vías como los andenes. Vamos a dejar un parque Boyacá muy lindo, también con condiciones para que la gente se desplace. Y vamos a empezar entonces la construcción de andenes hacia el sector salud y hacia la carrera 26, hacia el Colegio Salesiano. Con estas obras se busca recuperar el espacio público. Bueno, sabemos que ya a este año hay unas proyecciones, sabemos hasta dónde podemos llegar aproximadamente y quisiéramos entonces poder dejar todo esto ya proyectado, los presupuestos, los proyectos, para que la continuidad de las siguientes administraciones tuviese un norte también en la recuperación y en la construcción de andenes y espacios públicos para la ciudadanía tuluana.
Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en ITS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Inicia el año ahorrando. Gánese el 15% de descuento. Sí, el 15% de descuento cancelando en enero su impuesto predial unificado. En industria y comercio podrá obtener el 12% de descuento cancelando este mes. Con su apoyo, en el 2019 seguiremos transformando a Tuluá. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Somos Barrios y Compañía S.A.S., distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Gracias por continuar con CNC Noticias y mucha atención con esta información. El rector de la UCEBA, Jairo Gutiérrez Obando, se pronunció con respecto a certificaciones de grado falsas que se entregaron durante una ceremonia simbólica realizada por fuera del alma mater tulueña, en la que
Mediante comunicado oficial, la UCEBA informó que el pasado 26 de enero se realizó una ceremonia simbólica en la que participaron 64 nuevos profesionales de medicina, quienes recibieron su título por ventanilla en la oficina de la Secretaría General de la Universidad. En esa ceremonia, se permitió que dos personas que aún no han culminado sus estudios recibieran diplomas falsos. Primero, aclararle a la opinión pública que la UCEBA ni ninguna institución tiene grados simbólicos. Esa figura no existe. La preocupación fundamental es que el día viernes hay ceremonias como en todas las universidades, no es una ceremonia sino grados por ventanilla, y la información que tenemos es que se realizó una ceremonia de graduación, creo que en Buga, y allá se entregaron diplomas, es que simbólicos. Hay un caso de dos personas que no corresponden ni han terminado ni siquiera la carrera. Una persona que en medicina ha perdido un internado rotatorio, aparece la firma de rector que no corresponde, ni la de decano, ni absolutamente nada. Entonces, parece ser que hay una empresa o unos egresados que tienen ese negocio, y es alarmar a la comunidad. Ya pues se tomarán las medidas legales, pero ahí sobre todo ellos pueden hacer la fiesta, pueden hacer lo que sea, pero no utilizar el nombre de la UCEBA y menos utilizar un documento ni el nombre del Ministerio de Educación en los títulos. ¿Se entregaron títulos que no corresponden a los que realmente entrega la UCEBA? No hay títulos simbólicos, el Ministerio de Educación no tiene aprobado eso, y en los documentos que tenemos, sobre todo porque nos ha llegado con la preocupación de mucha gente en las redes sociales, es que no corresponde ni a la UCEBA ni hay autorización del Ministerio de Educación, esa figura no existe, y son personas que hay que poner en alerta a la comunidad, porque aquí no se gradúa un estudiante hasta no haber terminado satisfactoriamente con todos los reglamentos y los requisitos que tiene el Ministerio de Educación, y máxime si es un programa de ciencias de la salud. La UCEBA emprenderá una investigación para determinar quiénes facilitaron la entrega de los certificados de los títulos profesionales falsos. Y hay unas firmas que son falsas, aparece la resolución de creación municipal de la UCEBA, lo hacen a nombre del ministerio, y bueno, ya la parte legal mirará a ver si la empresa que hace este tipo de eventos coparticipó en ese delito, y mirar también qué médicos y qué mesa principal sabía que eran unos documentos que eran completamente falsos, y nosotros ante este bandidaje tenemos que defender la institución, porque creo que eso es un bandidaje lo que se presentó. ¿De cuántas personas estamos hablando que hicieron eso? Dos personas, los otros pues tendrán su derecho de hacer, pero hay que mirar es quiénes lo organizaron y cómo patrocinaron y de dónde salieron los títulos, que no tienen nada que ver con la UCEBA ni con el Ministerio de Educación, y lo peor aún, que no han terminado la carrera. Frente a este tema, se espera aclarar lo antes posible para evitar que se repitan estos hechos. Centro Aguas S.A.S.P. hace un llamado a los usuarios y comunidad en general para que adopten comportamientos responsables frente al uso del alcantarillado, y de esta manera se evite el taponamiento de las redes y desbordamiento de aguas residuales, especialmente en época de lluvias. La entidad ha encontrado en colectores y sumideros del sistema de alcantarillado bolsas de basura, enseres del hogar como almohadas, ollas, recipientes plásticos, ropas, residuos de frutas y verduras, elementos de computadores, entre otros. Centro Aguas hace un llamado a los usuarios y a la comunidad en general para que adopten comportamientos responsables frente al uso del alcantarillado, y de esta manera evitemos el taponamiento de las redes y el desbordamiento de aguas residuales, especialmente en época de lluvias. Un ejemplo de lo anterior es que se han encontrado en colectores y sumideros del sistema alcantarillado bolsas de basura, almohadas, ollas, recipientes plásticos, residuos de frutas y verduras e incluso elementos electrónicos. Para ello, la empresa hace las siguientes recomendaciones. No tenemos permitido descargar aguas residuales a sistemas de aguas lluvias, ya que con esto podría generarse contaminación en ríos o cualquier cuerpo de agua. Las personas no deben arrojar basuras, grasas, aceites, arena, lodos y otros desechos a las cámaras y sumideros, ya que esto puede generar taponamientos en el sistema.
no depositemos restos de comida, servilletas, aceites en los lavaplatos. Estos se deben almacenar de manera separada y entregarse al sistema de aseo municipal. Tener en cuenta también que desechos como las toallas de papel, algodón, cabellos, objetos sólidos deben arrojarse a las canecas, nunca al sanitario. Además, evitar levantar las tapas de las cámaras o sumideros para arrojar desechos, ya que eso satura el sistema y provoca desbordamiento de las aguas residuales. Los restaurantes o estaciones de servicio deben construir trampas de grasas y sedimentadores de sólidos para evitar taponamientos. El burgomaestre de los Tureños entregó oficialmente las instalaciones de un nuevo salón de baile en el Centro Cultural Ramiro Arana Marmolejo. Ese nuevo salón de baile, que en el pasado era un área sin funcionalidad, a la intemperie y sin condiciones para la movilidad de los artistas, cuenta ahora con una cubierta, iluminación, sistema para canalización de agua lluvias y piso adecuado, en el que los talleristas dictarán sus clases de rumboterapia, danza folclórica y del Pacífico, entre otras. Pudimos habilitar este sitio, que es un sitio muy lindo. Esto era como un lote, como un mangón que estaba abandonado, y lo que hicimos fue recuperar esto y entregárselo también a la comunidad. Aquí se están haciendo diferentes actividades, cursos de rumbaterapia, estamos haciendo con los monitores, con los profesores, clases de baile, de ballet, de todas las actividades que se desarrollan. Es entregar espacios para que los niños puedan desarrollar actividades artísticas, lúdicas, culturales. Es aflorar, como lo decía la profesora Patricia, es aflorar la esencia de ellos, la felicidad y las acciones que permitan entonces una formación integral como cada uno de ellos como personas. La Policía del Segundo Distrito y Policía Cívica de Mayores sigue realizando programas en beneficio de toda la comunidad. Este año también le celebraron los 15 años a niñas vulnerables del departamento. Se tuvo una reunión con el Grupo de Cívica de Mayores, donde la integra 9 personas que son profesionales. ¿Para qué? Eso es para a corto y a largo plazo hacer una mesa de trabajo, y así para con ellos que se han hecho una actividad excelente, que lo que fue la celebrar los 15 años a unas niñas que estuvieron acá en el mes de diciembre, que se hizo, que celebró con ellas. Entonces esto se sigue trabajando con estas personas que bastante le sirve a la Policía Nacional. Esos son los beneficios de los trabajos mancomunados que se adelanta con la Policía Cívica de Mayores. Son personas que le sirven, pues es voluntariado, ¿no? Muchas que sirven, y está porque la gente, para que piense que el policía, no es solamente el policía, sino también gente en común que está trabajando con nosotros y se integra a la Policía Cívica de Mayores. La Policía Cívica de Mayores es un cuerpo no armado de carácter civil, sin ánimo de lucro, constituido voluntariamente con el objeto de prestar apoyo para el cumplimiento de las misiones específicas de carácter educativo, social y comunitario que realiza la Policía Nacional. La comunidad venezolana que desee ingresar a los niños, niñas y adolescentes al proceso estudiantil lo podrán hacer en las instituciones públicas del municipio. La población escolar procedente de Venezuela puede ingresar a las instituciones educativas públicas. Por ello, lo que se debe tener en cuenta es la circular número 16 del 10 de abril de 2018, que indica que podrán ser matriculados con el número establecido por la Secretaría de Educación, es los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con los documentos de identificación. Cualquier ciudadano, en este caso venezolano, tiene, digamos, un protocolo especial para acceder al sistema educativo. Los establecimientos educativos ya lo conocen, sin embargo, se pueden acercar a la Secretaría de Educación si tienen algún tipo de dificultad para nosotros darle la orientación pertinente. Así ha sido flexible, de acuerdo a una directriz que tiene el Ministerio de Educación Nacional, para poder garantizar el acceso de esas personas al sistema educativo. Así que hay cupos disponibles no solamente para ciudadanos venezolanos, sino para ciudadanos o personas que vengan de otros países y que deciden radicarse en el municipio de Tuluá. Y mucha atención, que hoy a las 4 de la tarde se posesionará la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá para el periodo 2019-2022, la cual quedó integrada por 4 miembros principales y sus correspondientes suplentes, elegidos por los afiliados en diciembre del 2018. Ahora les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar subió 0.55% y se vende a 3.167 pesos con 86 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 261 pesos con 17 centavos. El precio del café bajó 0.15% y se vende en los mercados internacionales a 102 dólares con 50 centavos.
La tasa de referencia de ETF subió 1.32% y llega a 4.62 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.39% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.594 pesos con 77 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero al regreso espere la más completa información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Bueno, bonito y barato. En Surtites Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites, tienes ropa. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Regresamos con la más completa información deportiva. El municipio de Florida será la sede de la primera válida departamental de ciclomontañismo, competencia que tendrá participación de los deportistas del corazón del valle. Esta competencia será el próximo 3 de febrero y acogerá deportistas de varios departamentos y en todas las categorías, desde teteros con pedales hasta la Master F. Y este fin de semana tenemos la primera válida departamental de ciclomontañismo en Florida Valle. Es un evento en el que se espera participación de la gente, toda la gente del Valle del Cauca, la gente del Cauca, de Quindío, Caldas. Pues es el primero del año en el que todos queremos participar para empezar a mirar qué nos hace falta trabajar, empezar a subir el nivel. Algunos estamos cercanos al Panamericano, entonces todos vamos a ir mirando. Y en la parte de formación, pues son las competencias más importantes, que es la Copa Departamental para todos los niños. Esa será la primera válida del año, en el cual se evaluará el nivel de los deportistas de cara a las próximas competencias. Vamos a estar con un grupo de alrededor de 20 deportistas, sobre todo en las categorías de niños, de formación. Esperamos también tener una muy buena representación en la categoría élite, a pesar de que no va a estar uno de nuestros deportistas pues de mayor nivel, pero vamos a estar representados con Carlos Fabián Vitoria y Andrés Fernando Ceballos en una categoría en esa categoría élite, en la que esperamos tener un muy buen resultado. Esperamos estar en el marcador, como siempre, de las categorías de formación. Esperamos tener estar entre los tres primeros en las categorías prejuveniles, infantiles, y esperamos en la categoría élite empezar a mirar cómo se van desempeñando nuestros deportistas, poder también estar entre los tres, cinco primeros puestos. Los tulueños ya reconocen la pista que deberán enfrentar en esta válida. Es una pista muy técnica en la que ya hemos corrido antes. El año pasado se corrió el campeonato nacional. Como club, como selección, tuvimos muy buenos resultados, así que esperamos poder repetir los resultados del año pasado. Competencia que iniciará a las 7:30 de la mañana el próximo domingo 3 de febrero en el municipio de Florida Valle. En CNC Noticias queremos resaltar el trabajo del deportista Santiago Salazar. El joven talento del fútbol trabaja de la mano del profesor Didier España Mosquera. El objetivo es pasar la clasificación y llegar a los Juegos Departamentales.
Santiago Salazar lleva 7 meses entrenando con el profesor Didier España, proceso de formación que le ha ayudado a mejorar su técnica y buen juego. Se tiene que llevar una experiencia muy bonita de aquí y sobre todo un compromiso muy grande, un trabajo muy específico, muchas técnicas y mucha velocidad en el juego. Nos ayuda mucho a aprender a la técnica del manejo del balón. Desde ya la selección Tuluá de fútbol masculino piensa en el proceso clasificatorio para los Juegos Departamentales 2019. Primero tenemos que pensar en la clasificación y después en las eliminatorias en Buenaventura. Estas competencias son muy, muy complicadas. Selección Tuluá de fútbol aspira a pasar la fase clasificatoria y obtener el cupo a tan anheladas justas. Otra selección que también aspira a llegar a los Juegos Deportivos Departamentales en Buenaventura es el equipo de voleibol femenino, que desde ya se prepara para obtener un cupo en estas justas regionales. La selección Tuluá de voleibol femenina no es ajena al anhelo de otras disciplinas deportivas de participar en los Juegos Departamentales. Es por eso que se preparan para lograr el cupo en esas justas. Para este año 2019 tenemos proyectado estar en podio en los Juegos Departamentales, un podio que la ciudad de Tuluá hace tiempo se lo merece. Desde el 21 de enero inició el proceso de formación y de entrenamiento con las voleibolistas tulueñas. El objetivo es estar en forma para poder llegar a estas justas departamentales. Nuestros trabajos, primero estamos pasando una semana de un trabajo heroico, donde estamos otra vez entrando la condición heroica de las deportistas y pues nada, preparándonos para este gran objetivo. Bueno, las deportistas llegan con un poquito de baja condición física, pero la estamos recuperando. Llegar a esas competencias y obtener el título de campeonas departamentales es la meta principal de la selección Tuluá. La Contraloría General de la República firmó pacto por la ética y transparencia para vigilar recursos en los Juegos Nacionales 2019. El periodista Edgar Ramos de nuestra agencia de noticias aliada RPTV con detalles de la información a esta hora de la tarde. Cordial saludo para los televidentes y para ustedes en estudio. Tras la firma de esta ética y transparencia en la contratación que se realice para los Juegos Nacionales Bolívar 2019, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, se refirió a la revisión de contratos de las inversiones que se ha realizado en Coldeportes desde el 2015. Decidimos precisamente dejar en firme la actuación especial que se van a revisar alrededor de $1 billón desde el año 2015 en las inversiones que ha hecho Coldeportes en sus diversos convenios, para darle tranquilidad al país de las inversiones que se han hecho recurrentemente en materia deportiva y de infraestructura deportiva en todo el país como tal. Por su parte, el gobernador de Bolívar se refirió a los escenarios, a los 22 escenarios que estarán disponibles para estos Juegos Nacionales. Solamente se van a construir 4 escenarios, solamente, de los 22 escenarios que van a estar en escena o en participación de deportistas, que son el Coliseo Mayor, que se hace con recursos del Departamento de Bolívar, el Coliseo Menor y el escenario de tiro con arco y el Tejódromo, que se hacen con recursos aportados por Coldeportes Nacional. Los demás escenarios, incluido el 80% de los juegos que se desarrollan en Cartagena, van a ser refacciones, van a ser mejoramiento. Se resaltó la vigilancia y control que en tiempo real realizará la Contraloría General de la República. Los Juegos Nacionales Bolívar 2019 se realizarán en noviembre de este año. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos Laverde. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones.
Supergiro, supergiro. Buenas tardes, ¿puedo realizar un giro? Buenas tardes. Que quieran. ¿Cinco favoritos? No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Inseguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Supergiro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló, Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Supergiro. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiros. La gobernación del Valle del Cauca creará una red regional de emprendedores. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca. Cumpliendo instrucciones de la gobernadora Lilian Francisca Toro Torres, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad inició el proceso de la creación de la Red Regional de Emprendedores. El objetivo es organizar todas las instituciones para que trabajen de manera articulada por el emprendimiento, generando proyectos que beneficien el ecosistema del emprendimiento e innovación. Queremos cerrar con broche de oro la tarea que venimos haciendo con los emprendedores. Es por eso que a través de la Red Regional de Emprendimiento, que es todo el ecosistema de las entidades que hacemos atención en este tema tan importante para el crecimiento empresarial, el desarrollo empresarial, vamos a crear la Red de Emprendedores del Valle del Cauca. Es una red que, por idea de la señora gobernadora, quiere consolidar, hacer un mapeo de todos los emprendedores que hoy tenemos en el Valle del Cauca. La red regional estará presidida por la Gobernación del Valle, la Cámara de Comercio, apoyadas en las entidades que manejan temas de emprendimiento como las universidades, alcaldías municipales, el SENA y empresa privada. Vamos a empezar todo el proceso de contratación con expertos que nos puedan llevar a que esta idea de la señora gobernadora se convierta en una realidad y que podamos tener mapeados a todos los emprendedores que puedan hacer conexiones de valor entre ellos, pero que además sea toda una plataforma de comercio electrónico en donde todos los vallecaucanos podemos ir a ella y podamos conocer cuáles son esos productos y servicios que nuestros emprendedores están ofreciendo. La Red Regional de Emprendimiento ofrece beneficios a nivel regional, generando impacto en el crecimiento de los emprendedores. Continuamos con más información. Aún hay cupos para quienes deseen aprovechar los beneficios del programa Generación E del Ministerio de Educación Nacional para que se inscriban en las diferentes carreras que ofrece la UCEBA en Tuluá. El programa Generación E brinda beneficios a quienes se han destacado en sus estudios para continuar una carrera profesional a través de universidades certificadas afines con el programa del Ministerio de Educación Nacional. Hace alrededor de 2 meses nosotros tuvimos unas personas del Ministerio de Educación que fueron invitadas pues por el municipio y por la UCEBA para que dieran esa información. Lamentablemente tengo que decir que fueron muy pocos los padres de familia que vinieron, pero vale la pena que conozcan que Tuluá hace parte de la Generación E y en eso está incluido la UCEBA. Hay unos requisitos mínimos que tienen que cumplir. Nosotros tenemos para todos los programas la aceptación de la Generación E, adicionalmente porque ya tenemos programas con acreditación de alta calidad y es un programa que tiene el Gobierno Nacional. Así es que es invitarlos a que vengan y se inscriban. Se amplió la inscripción. Hay matrículas todavía para ese sector y que vengan y pidan la información muy puntual frente al respecto en la oficina de comunicaciones. ¿De cuántos cupos estamos hablando disponibles? Están abiertos. Estamos hablando, por ejemplo, por programa más o menos de 30 cupos. Los requisitos normal traen. Los requisitos, lo que tiene el Gobierno Nacional, debe tener el SISBEN. Obviamente que la institución, porque no todas las instituciones hacen parte de la Generación E, por fortuna la UCEBA, como les comento ya con el proceso de acreditación y el proceso que presentó al Ministerio, fuimos los seleccionados. Así es que la invitación es no solamente para la gente de Tuluá, estamos hablando de todo el Tuluá y el centro del Valle del Cauca que se puedan acercar a pedir la información. Quienes ya están matriculados y sean beneficiados con el programa Generación E pueden acercarse a la Oficina de Admisiones y Registro Académico para hacer entrega del certificado del SISBEN. En las instalaciones de la Casa de Justicia se llevó a cabo la primera reunión del año del Comité de Derechos Humanos. El objetivo es garantizar y prevenir la vulneración de los derechos humanos de los tulueños.
En esa actividad participaron integrantes de varias entidades públicas, en la cual se busca que toda la comunidad tenga una vida digna y sus derechos no sean vulnerados. Este comité está constituido por entidades públicas como la Fiscalía, Ejército, Policía, Personería, Secretaría de Gobierno, Secretaría Privada, bueno, y otras entidades, y también ONGs y líderes y lideresas defensoras de derechos humanos. Esa es la primera reunión del Comité de Derechos Humanos. Tiene básicamente fortalecimiento institucional, capacitación a los funcionarios y a los integrantes del comité para que se empoderen de los temas importantes y poder llegar a trabajar directamente en los territorios vulnerables. ¿Hay mucho desconocimiento sobre los derechos humanos? De pronto no hay desconocimiento, sino que nos hemos acostumbrado al día a día que se vulneren derechos y pasen desapercibidos. Entonces lo que tenemos es que captar la solidaridad humana y recordar que todos los derechos de los ciudadanos son inalienables y debemos respetarlos. En la próxima reunión de ese comité se darán a conocer los barrios más vulnerables del municipio. La Fiscalía se comprometió junto con la Policía y el Ejército a aportar los focos de vulnerabilidad y aportar los barrios directamente. Desde la Unidad de Infancia y Adolescencia del Segundo Distrito de Policía se adelantan diversas estrategias para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes de los diferentes flagelos. Se está trabajando a través de la mesa de prevención de la violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el cual pues se establecen unos lugares en los cuales se va a priorizar las actividades y pues las actividades a desplegar por cada institución que hace parte de la misma mesa. Vulneraciones de derechos pues se presentan en muchas índoles. Hay situaciones de abuso sexual, hay situaciones de maltratos, hay situaciones de víctimas, por ejemplo, de delitos que son víctimas pues, de hurtos o de situaciones pues, que trascienden física y moralmente pues, a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que se busca es con estas actividades es evitar este tipo de situaciones, de que los niños y los jóvenes tengan herramientas para identificar las situaciones de riesgo y pues evitar así alguna situación. Y pues también se les invita a que si son víctimas o tienen conocimiento de alguna situación, pues sea informada oportunamente a las autoridades para tomar medidas correspondientes ante cualquier situación. La Policía de Infancia y Adolescencia tiene el programa Abre Tus Ojos, con el cual se educa a los menores para que ellos identifiquen si sus derechos son vulnerados. En el cual se enmarcan 36 temáticas donde hay muchos temas de vulneración de derechos, en el cual pues ya cada temática tiene su pedagogía, en el cual pues se le brinda esta información a los niños y a los adolescentes de que apenas se sientan intimidados o se sientan mal consigo mismo por alguna situación que les sucedió, ahí es donde se establece pues la vulneración de derechos, pues ya sea en la parte física, mental, moral, espiritual, que de pronto se sienta fisurada estas situaciones, porque los derechos son bienes jurídicos que todos tenemos y pues son irrenunciables. Entonces cuando se afecta este bien jurídico, pues ya entran a ser parte de las instituciones. El llamado es a denunciar ese flagelo. Por eso se le dan estas indicaciones a los niños, a los jóvenes, para que informen a una persona de confianza o informen a alguna autoridad, ya sea en el colegio, a la policía, en la comisaría de familia, en bienestar familiar, o cualquier persona de la sociedad puede dar información acerca de cualquier vulneración que tengan los jóvenes o los niños. Uno de los integrantes del Comité de Derechos Humanos dio a conocer que se adelantarán diferentes estrategias para la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Estamos asistiendo a una reunión muy importante también con la mesa de víctimas, en la cual estamos buscando poder comenzar a hacer una organización para este año, un programa para poder comenzar a seguirlo para la defensa de los niños, adolescentes, los cuales en este momento están siendo muy vulnerados por las drogas y otros conflictos. La importancia de esto es que en años atrás tal vez se ha tratado, se ha tenido la intención, pero el Comité de Derechos Humanos para este año va muy fuerte, se está estructurando y estamos unidos con la Policía, Ejército y Fiscalía. ¿Por qué? Porque antes se tenía la intención, pero no teníamos una estructura, unas herramientas con la cual íbamos a poder colaborarle a la sociedad.
La idea de nosotros es servirle a la sociedad sin ningún pensamiento de dinero ni nada, sino del servicio. Servicio social que merecen nuestros hijos, ya que yo soy padre y espero y aspiro que como mis hijos tengan el mejor futuro, los de mis amigos, todos los amigos tulueños, sus hijos también estén protegidos. Y hasta aquí nuestra información en CNC Noticias. Nos encontramos en hora de la noche con una nueva emisión. Gracias por sintonizarnos. Feliz tarde para todos.